Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo Manuel Heredia. ¿Sabías que a veces nosotros desarrollamos cosas en nuestras vidas que realmente no pertenecen al diseño original con el cual fuimos creados? Hay cosas que adaptamos, comportamientos que tenemos, que realmente no son de nuestro diseño original. Me preguntarás como cuáles, como por ejemplo odiar, como por ejemplo resentirnos, como palabras deshonestas, ofensas, pleitos, griterías, maldiciones, malicias, intenciones no apropiadas de nuestro corazón. La Biblia habla en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 31 específicamente dice, quítense de vosotros toda gritería, maldiciones, malicia, iras, contiendas, pleitos. Y dice en el versículo 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, bondadosos, etcétera, etcétera. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo en esta carta dice, sed más bien benignos. ¿Por qué habla de ser benignos? Cuando habla de ser benignos, nos está hablando de nuestro diseño original para lo que fuimos creados o cómo fuimos creados. Si nos vamos a investigar qué significa la palabra benigna, si buscamos el significado de benigno, nos daremos cuenta que benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. O sea que yo no estoy de acuerdo, o no solamente no estoy de acuerdo, sino que no creo que tú dices ser malo porque naciste malo. Tú no naciste malo, a ti no te crearon malo. O sea que yo no estoy de acuerdo que tú tienes sentimientos equivocados dentro de ti, que quizás sientes odio, que quizás sientes rencor, porque la vida eso te ha forjado. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque en la vida que tú fuiste creado, tú no fuiste forjado con eso. Tu esencia no es maldad. En tu esencia no se depositó odio. En tu esencia no se depositó rencor. En tu esencia no se depositó envidia. En ti se depositó algo más. La esencia que tú tienes dentro es bondad, es amor, es paz, es benignidad, como mismo le dice. La esencia que tú tienes es algo que te empuja a hacer lo bueno. Date cuenta de algo, date cuenta de algo. Que tú dices ser malo o dices ser mala, dices que tú eres así porque las personas te han provocado ser así. Pero lo que pasa contigo realmente es que has perdido el norte de tu diseño original, es que has perdido la convicción de quién tú eres, es que te has desenfocado y te has olvidado que tú naciste para cosas más grandes. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo soy delincuente porque siempre me llamaron ser un delincuente, yo odio porque me maltrataron mucho, yo no sirvo porque siempre fue el mensaje que escuché de que yo no sirvo. Pues sabes que yo tengo una palabra diferente para ti, yo vine a decirte algo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, más bien sed benignos. ¿Sabes qué quiso decirle? Vuelve a tu esencia. Aunque te hayan dicho que tú no sirves, no creas eso. Tú sirves porque tú fuiste creado bueno en esencia. Aunque te hayan dicho que tú no vales nada, pues sabes que te hablaron mentira porque vales algo, porque fuiste creado con valor en tu esencia. Aunque te estén diciendo que no puedes, que quizás estás limitado, que es imposible que tú llegues a ese lugar donde tú esperas llegar o donde tú sueñas llegar, te están diciendo que es mentira, que es imposible, pues tengo que decirte que te han mentido. ¿Sabes por qué? Porque la esencia tuya, la originalidad tuya, el diseño tuyo, dice que eres alguien creado, que tus valores, tus hechos, tus acciones en esencia son buenos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que tú te preocupas cuando alguien se enferma a tu lado. Por eso es que a ti te duele. Si aunque tú odies al mundo entero, cuando tu mamá se siente mal, te duele. ¿Por qué? Porque tu esencia es ser bueno. Y lo mismo que tienes para tu madre, lo mismo que tienes para tu papá, lo mismo que puedes tener para tu hermano, es lo mismo que puedes tener para tu prójimo. ¿Por qué? Porque tu esencia es bueno. No es difícil dejar de ser malo.
No es difícil apartarse de los malos caminos. No es difícil, alabado sea el nombre del Señor, dejar las malas acciones y comenzar a practicar, comenzar a poner por obra las cosas buenas para las cuales Dios te diseñó. Pero predicador, ¿cuáles son las cosas buenas para las que Dios me diseñó? Buscar paz en vez de guerra. ¿Cuáles son las cosas buenas para las cuales Dios me diseñó? Ayudar al que lo necesita. ¿Cuáles son las cosas buenas para lo cual Dios me diseñó? Como bendecir al que te maldice, como orar al que te persigue, como no resentirte, como no hacer las cosas conforme al raciocinio humano y a la lógica humana que te enseña que ojo por ojo y diente por diente. No. La palabra te enseña a hacer las cosas diferente porque así tú naciste, Dios te creó así. Pero predicador, ¿cómo yo sé que yo fui creado? ¿Cómo yo sé que yo nací para hacer cosas buenas, para hacerlo bien, para no andar haciendo las cosas conforme a mis sentimientos? ¿Cómo yo puedo reparar los errores cuando tú vuelves a la esencia de lo que tú eres? Cuando tú vuelves a la originalidad de tu creación, o sea, de cuando tú fuiste creado, cuando Dios sopló sobre ti, no sopló espíritu de odio, cuando Dios sopló sobre ti, no sopló espíritu de amargura, cuando Dios sopló sobre ti, no sopló espíritu de paz, cuando Dios sopló en ti aliento de vida, Él no sopló en ti espíritu de griterías, de contiendas, de pleitos, de chismes. No. ¿Sabes qué Él sopló en ti? Él sopló su esencia. Escuche esto. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que fuiste creado, que fuiste concebido, que fuiste formado por Dios para hacer lo bueno, entiendes que lo que estás haciendo hoy es erróneo. Entiendes que criticar a aquel hermano porque quizás no te gusta su ministerio es erróneo. Debes dejar eso a un lado y reparar los errores que has hecho y volver a tu originalidad. No vuelvas a seguir, o no sigas, más bien no sigas con las acciones que te han llevado a criticar, a tener rencilla, a tener odio, a contender, a tener resentimiento en tu corazón, sino más bien vuelve a tu originalidad. Analiza las cosas, no vuelvas a cometer el mismo error. Si antes tú señalaste o juzgaste a alguien por lo que tus ojos vieron, antes de hacerlo nuevamente, quiero que te detengas. Quiero que te detengas y pienses, si Dios te creó, si Dios te formó para que tú criticaras a tu hermano. Pero quiero que antes de juzgar, quiero que tú primero te detengas y analices, ¿me llamaron a mí para señalar o para juzgar o me llamaron para edificar? ¿Me llamaron para restaurar? Yo creo que es el tiempo de que tú vuelvas a tu originalidad, que lo que está mal lo endereces, pero no lo endereces de la manera incorrecta como lo has estado haciendo. En la vida cometemos muchos errores, en la vida tomamos muchas malas decisiones, en la vida tomamos caminos no adecuados, caminos adversos, caminos totalmente tergiversados del propósito de Dios para con nuestras vidas, pero no es cosa de que nos quedemos en el error. No es cosa de que moramos en el mismo lugar. Es cosa de que recapitulemos de nuevo y volvamos a analizar cuál es nuestro diseño. Volvamos a analizar cuál es la verdadera actitud que debemos de tener como hijos y creación de Dios. Que Él nos llama a cosas diferentes. Él nos llama a tiempos nuevos. Él nos llama a tiempos distintos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo estoy haciéndole un llamado a alguien. A alguien que por mucho tiempo se le ha hecho difícil perdonar la ofensa que le hicieron. Tu diseño original no es odiar. Tu diseño original es perdonar. Atrévete a perdonar este día. A alguien que tiene tiempo criticando al hermano, criticando al ministerio, criticando a la adoradora, criticando al predicador, porque quizás no le gusta su ministerio, o no le gusta su mensaje, o no le gusta cómo canta. ¿Sabes qué? Antes de señalarlo, detente y analiza el porqué y el para qué de las cosas. Y no señales a la ligera. Ora. Ora a Dios. Ora al Señor
clama a Dios y yo te aseguro que tus pensamientos se van a esclarecer y lo que está torcido se va a enderezar de la manera correcta a la que Dios quiere que se haga. Yo estoy hablándole a alguien que le gusta bastante el pleito, las griterías, que en su casa no hay paz, porque vive una vida de contiendas. ¿Sabes qué? Comienza a practicar la paz en tu casa. Ya no grites. Ya no pelees. Vive en paz. Comienza a cambiar de lenguaje. Si tenías un lenguaje de maldiciones, donde todo lo que salía de tu boca eran palabras destructivas, palabras destrozantes, comienza a cambiar el lenguaje. Comienza a cambiar los malos dichos por dichos buenos. Comienza a declarar lo que tú crees en tu corazón. Comienza a declarar lo que tu fe declara. Si tu fe dice que tu familia cambia, comienza a declarar que tu familia cambia. Si tu fe dice que tus hijos serán salvos, comienza a declarar que tus hijos serán salvos. No se los sigas entregando al diablo y a los demonios que no le pertenecen. Son hijos tuyos y herencia de Dios. Si tu esposa es una mala esposa, no sigas maltratándola ni diciendo que es aquello, que es lo otro. Comienza a declarar la palabra de fe. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y las cosas van a cambiar. En el diseño original que tú tienes, en el depósito que hay en ti, tienes una palabra tan poderosa y tan gloriosa que si la declaras, cosas extraordinarias van a pasar en tu vida, en tu casa, en tus hijos y en tu ministerio. Así que yo necesito que comiences desde hoy a practicar las cosas buenas que hay en ti, que cambies de actitud y que seas restaurado. Voy a orar a Dios en esta hora por ti, para que Dios te permita volver al diseño original de Él en tu vida. Dios, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por este hombre, esta mujer que está ahí escuchando esta palabra. Te ruego, Dios mío, que les bendigas, que les fortalezcas y que le ayudes a avanzar, a continuar, que le ayude, Señor amado, a fortalecerse en ti, a buscar tu rostro y tu presencia, Cristo de la gloria, Padre, y a volver al diseño original. Restaura el que está caído, Dios mío. Levanta, Dios mío, al que se siente, Dios mío, desanimado, en el nombre de Jesús de Nazaret, y al que ha vivido, Dios mío, en errores, Señor amado, al que ha vivido, Dios mío, en batallas, en derrotas, te ruego en el nombre de Jesús que tú le entregues la victoria y lo levantes, Señor amado, con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Manuel Heredia. Y no olvides, ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a seguir predicando esta palabra. Comparte esta palabra con alguien y bendíceles. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.